Tres instancias encargadas de desarrollar los proyectos culturales de la entidad, como lo son el Instituto Autónomo de Cultura del Estado Barinas, VIACEP, la Fundación para el Desarrollo Cultural del Estado Barinas, Fundacultura, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y la Visión Cultura Corazón Adentro, fueron los encargados por el gobierno revolucionario de Barinas, que dirige el profesor Adán Chávez, de realizar y brindar un merecido homenaje a las madres de nuestro estado con motivo de celebrarse su día. Personas que tuvieron la oportunidad de asistir el pasado viernes 8 del presente mes al Teatro Orlando Araujo de nuestra ciudad, disfrutaron del espectáculo que brindaron los entes culturales del estado, donde artistas de nuestra región dedicaron un extensivo repertorio de canciones a las madres presentes. Entre los artistas se encontraban María Pino, José Gregorio Sánchez, Migdalia Sánchez, Pedro Carrasquel, Marlene Sánchez, Luigi Durán de Quintana, René Lara Castillo, Yenmar Quintero, Evelio Vargas y Ana María Gutiérrez, los cuales contaron con el respaldo musical del mariachi monumental. Las representantes del Instituto Autónomo de Cultura del Estado Barinas y IACEP, economista Marlene Sánchez y Yasmín Pérez, directora de la Fundación para el Desarrollo Cultural del Estado Barinas, Fundacultura, se refirieron a la actividad con motivo del Día de la Madre. Estamos dándole hoy un regalo de parte del gobierno revolucionario del Estado Barinas, como siempre, con ese cariño profundo y revolucionario por nuestras mujeres y sobre todo por nuestras madres. Quisimos darle este regalo, por supuesto, organizado con las tres instancias que te hacemos cultura en el Estado Barinas, como son Fundacultura, el Instituto Autónomo de Cultura y el Ministerio, a través de la misión, con esa bella obra que nos hicieron de esa pintura de la Mamá Rosa. Y bueno, agradecida con Dios y con todo este público maravilloso que se hizo presente hoy acá en este espacio para honrar a nuestras madres, y fue un evento de altura. Y le agradecemos a la profesora Zenaida, a secretaria general de gobierno, a las autoridades que nos acompañaron en este día, y desearles un feliz día a las madres en su día. Estamos dando un gran homenaje a la Pachamama, a la Madre Tierra, también a la Madre Patria y asimismo a las madres en general, a las que paren esos hijos que luchan día a día por esta patria hermosa que nos dejó nuestro comandante Hugo Chávez Frías, y quien dignificó a la mujer, a la madre trabajadora y luchadora, con un hermoso Ministerio de la Mujer y dándole todo los beneficios que en sus hogares cada una merece. Así pues, que celebramos con alegría, celebramos con entusiasmo, celebramos en revolución, celebramos con más compromiso, hoy más que nunca, por mantener el legado del comandante Chávez, el hermoso Día de las Madres. Por supuesto que todo esto lo hacemos de la mano del profesor Adán Chávez, del Instituto de Cultura del Estado Barinas y IACEP, del Ministerio de la Cultura, el Gabinete de Cultura, donde está nuestra compañera Ana María Oviedo. Y no puedo dejar por fuera el agradecimiento a todos los compañeros y las compañeras de la Misión Cultura Corazón Adentro, quienes hoy también participan en este hermoso homenaje a las madres. Por otra parte, la secretaria general de gobierno, la profesora Zenaida Gallardo, en su intervención ante los presentes, se refirió a la celebración de tan importante fecha. La fecha que nos trae acá, Día de las Madres. Felicitaciones a los organizadores, Fundacultura, el IACEP, esta hermosa Misión Cultura Corazón Adentro, repartiendo semillas, de las semillas buenas, esparciendo y recogiendo frutos a la vez que se siembra. Las iniciativas tomadas por nuestro gobernador de crear una fundación para la cultura que se hermana con el Ministerio de la Cultura, con el Gabinete Cultural, con el Instituto de Cultura del Estado Barinas, porque solamente así, unidos, unidas, podemos primero ser como Chávez y seguir aportando a esta construcción colectiva de socialismo, dedicada a la Madre Tierra. Muchas veces nos vamos solamente a la madre mujer, a la madre de familia, y nos olvidamos que tenemos una madre común. Esa madre común es la tierra, pero también está esa otra madre, una madre fiel, una madre que siempre espera, y esa madre tiene el nombre de patria. Las letras que conforman la palabra madre son pocas, al igual que la
palabra patria, pero encierran muchísimo. Y generalmente cuando los hijos, las hijas, no se comportan a la altura que nos exige esa madre tierra, esa madre patria, esa madre de familia, sentimos que se le ha fallado. Yo siempre que me corresponde referirme a esta fecha, sobre todo dentro de lo que es la concepción que se tiene en nuestro país, me refiero a que es una fecha dedicada o creada o abonada por lo que es un sistema y que no es precisamente un sistema socialista. Y así vemos que muchas veces algunos hijos, algunas hijas se desviven solamente por ese segundo domingo de mayo y el resto de los 364 días se desentienden o piensan que no deben cumplir con esa madre, ni con la madre tierra, ni con la madre patria, ni con la madre de familia. El programa Café con Letras, Canto y Poesía del Instituto Autónomo como de Cultura del Estado Barinas y ASEP viene dándole fiel cumplimiento a su programación, satisfaciendo el acervo cultural del Estado Barinas, el cual ha demostrado con su presencia la aceptación que tiene con este y los diferentes programas que desarrolla el Instituto Autónomo de Cultura del Estado.
con este regalo que con mucho cariño, con mucha humildad, pero sobre todo con mucho amor, preparamos todas las mujeres de la cultura, porque las que llevamos las riendas de la cultura somos las mujeres. Camila, Mario Diego y a Camila Servidor. Para todos ustedes con mucho cariño, este tema feliz así. Saben que me importa la música llanera, pero bueno, vamos a ver cómo sale la cosa. Luz Hora Senada, gracias por venir, por acompañarnos. Nuestra Secretaria de Desarrollo Social, Nancy. Doctor Quintana, bueno, todas las autoridades que nos acompañan y en especial a todas las madres. Para todos ustedes, con mucho cariño. Aquí tenemos una de
las ganadoras de esa gran sorpresa. ¡Vamos! ¡Aplausos! A ver, súbeme, cielo. Adelante. Adelante. A ver, por acá dice que las sorpresas son unos zarcillos. Luisana Guzmán. Revisen bien, revisaron bien. Pueden tener las sorpresas, no lo saben. A ver, revisen bien. Aquí solamente tenemos a uno solo. Vamos a buscar. Vamos a buscar. Bien. Esa sorpresa está aquí. Bien. Buenas noches. Ah, aquí una bisutería. Tenemos la segunda premiada. Allá viene otra. A ver, un aplauso, un exprimidor para ajá, para el pulito. Facebook, Instituto Autónomo de Cultura de Estado de Barinas, y hacer para poder encontrar la evidencia de la que te pasa estar llorando, sobre todo en tantas pasiones, y al fondo más mortal para los hombres, que ya no les desprecio de esos seres. Ahora voy a darte un buen consejo, sobre mi formar de sus placeres, considerando como si esto viene. Como para nada no se prefiere, y vuelve que hace si no me muere. Mala, con las sombras de la temporada, asfixia con besos y dulzura, con un cadáver de la culpa. Brillarán en tu amor.
como el amor de Dios. Soy un cualquiera, si a mí me vive mi madre. Si lo yo ahorita tuviera, como la pluma y el aire. Adiós por ella, felino. Cariño, ¿cómo es ser tan bello y profundo? No lo cambiaría por nada en el mundo. En todo me apoya, en mi mejor amiga. Dios me la ha mandado, Dios me la bendiga. Cuando está dormida o necesitada, nunca me ha fallado. Está desvelada, no encuentro palabras para bien decirle que en mi pecho vive su amor increíble. Este concierto hermosísimo hemos preparado Fundacultura y el Instituto Autónomo de Cultura del Estado Barinas.